Lo de España sí que lo tengo claro. En España tenemos, como decía, el mejor sistema agroalimentario. No se ha quedado ninguna fruta en el árbol, no se ha quedado ninguna lonja sin actividad, no se ha quedado ninguna dehesa sin aporte cárnico. El sistema logístico español ha permitido que llegara a las ciudades y que desde los mercados se distribuyera, de tal manera que yo en la sesión de inicio lo decía, que cuando cuentas que somos y que alimentamos todos los días a 30 millones de personas, es una cifra que siempre me sobrecoge. Y eso lo hacemos siempre de manera ordinaria. En este momento ordinario tenía muchísimas dificultades, pero teníamos ese reto, ¿no? Teníamos un doble reto. Uno era que no faltara alimentación en las ciudades, alimentación fresca, y como así ha sido. Y otro, transmitir tranquilidad. El modelo urbanístico de las ciudades y de los pueblos que nosotros conocemos en los países, digamos, de renta media o media alta, también ha sido un modelo completamente insostenible, basado en un consumo excesivo de energía. Es el modelo, me refiero a las urbanizaciones, por ejemplo, en la periferia de las ciudades, que son conjuntos completamente desconectados del contexto, que generan segregación, que generan exclusión, y que por supuesto pues eran o son insostenibles. Además, y esta ya era otra de las alarmas, en el 75% de las ciudades de todo el mundo la desigualdad ha aumentado en las dos últimas décadas. Para no terminar en un modelo autoritario, que es obvio que en casos de crisis funciona, porque en casos de crisis donde todo el mundo está preocupado y no saben qué hacer, si alguien te dice, haz esto, bueno, pues ya tienes un marco de operación. Y de hecho, las empresas, que son también en un sentido jerárquicas o el ejército, yo creo que han sido ejemplos de buenas prácticas durante la pandemia, han funcionado bien, han dado respuesta a los problemas. ¿Por qué? Porque hay un orden. Pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que compensa el que no terminemos en un modelo que tiene pinta autoritario, en un mundo en el que hay crisis continuamente, ¿no? Yo creo que la única forma es con mucha participación, con mucha involucración de base, de comunidad. Y yo creo que para mí el desafío está en juntar esas dos fuerzas, ¿no? En cómo juntar un poco una planificación top-down con la vida, con la innovación, con la participación, que es un poco la base de lo que hace el mundo atractivo, ¿no? Y nosotros, sobre todo, que necesitamos un espacio, ¿no?, de libertad para operar. Y ese es para mí el desafío que tenemos, ¿no? Juntar esas dos fuerzas. Lo que tenemos que hacer por barrios, hacer barrios resilientes, lo que habíais hablado también antes. La resiliencia es la clave para afrontar las crisis, esta y las que van a venir, que van a venir. China ya ha llegado a tener un nivel importante, tiene unos objetivos a futuro que, a diferencia del resto de los países occidentales, ellos tienen una visión a muy largo plazo, por lo tanto ellos ya tienen muy claro cómo han hecho este camino y el camino siguiente, cómo lo van a aprender, emprender, y ahí es donde se tiene que reconfigurar todo el entorno, como se ha venido reconfigurando hasta ahora. Lo que pasa es que ahora estamos en un punto en el que la tecnología nos ha atrapado mucho más que la manufactura, ¿no? Y la velocidad de la tecnología lo que hace es que tengamos, ¿no?, estos movimientos en los que de un momento a otro, ¿no?, hemos considerado que China ha llegado al mundo, ¿no?, y que nos lo está generando, cambiando, ¿no?, en un esquema que todavía no conseguimos entender, ¿no? Por lo tanto, eso, bueno, pues lo que me ha hecho, bueno, pues es escribir, ¿no?, el libro, en donde doy varios enfoques para que, ¿no?, pues se pueda entender, ¿no?, que China lleva mucho tiempo planificando este ascenso. Vivir en China es vivir en el futuro. Entonces, para entender el futuro tienes que entender a China de alguna manera. Mi trabajo como analista geopolítico implica entender ese futuro y, por lo tanto, entender a China, ver las tendencias que hay.
China es vista desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de los gobiernos, como un país que presenta serias dudas en cuanto a lo que es la transparencia y el espionaje. Esta misma semana, la directora del CNI, Paz Esteban, hacía una advertencia en público diciendo que se han recrudecido los ataques de ciberhackers chinos precisamente a las infraestructuras públicas sanitarias y la industria farmacéutica en España, y que es algo que además se extrapola al conjunto de la Unión Europea y de la OTAN. De hecho, desde marzo en España se han tomado muchísimas más medidas en este contexto respecto a la ciberseguridad, y teniendo además en el punto de mira a China. China es una oportunidad para el mundo. Hay muchos más ingenieros que en cualquier lugar del mundo, hay mucha más gente trabajando en tecnología, está muy organizado. Tú vas a cualquier lugar, vas de Hong Kong por la frontera hacia Shenzhen y aquello estás 30, 40, 80, 90, 100 kilómetros en una autopista y no para de haber unidades de producción, de vivienda, que está todo. O sea, es una cosa muy sorprendente y muy destacada. Por lo tanto, tenemos un debate encima de la mesa que a mí me parece muy interesante, es si queremos que nuestra industria del turismo, del automóvil, de la electricidad, de la educación, gane estos 12 o 14 meses que llevamos de ventajas con el 5G, o por lo tanto, como está haciendo Estados Unidos, que es una cosa que a mí me sorprende realmente. Yo soy muy proamericano, pero estoy muy sorprendido de ver que en esa guerra comercial se están violando los principios incluso del libre comercio, se están prohibiendo a las compañías que establezcan allí compañías, que operen, que la gente se descargue aplicaciones, hasta que no ha habido un acuerdo ayer entre Oracle y TikTok, pues era imposible, realmente, vamos, iba a ser imposible descargarse. Por lo tanto, yo creo que esa no es la línea europea, no tenemos por qué hacer seguidismo. Creo que gane quien gane, si es Trump o es Biden, eso va a seguir así, va a haber una confrontación realmente, un choque tectónico entre China y Estados Unidos, pero ese no tiene por qué ser nuestro camino.